Moncho Fernández declarou na previa do partido que a clave para poder conseguir a vitória estaba en chegar ao derradeiro cuarto con opcións. Esta premisa non se cumpriu. O Obradoiro perdeu as súas posibilidades no segundo e no terceiro cuarto. No primeiro, plantexoulle cara ao Herbalife cun gran Adaguaciski. O polaco, unha vez máis, foi o mellor dos santiagueses con 24 puntos. 19 deles na primeira metade. O Río Natura Bombús gañou o primeiro parcial, 17-18, con esta canastra de Pepe Potas. No segundo, a pesar do acerto de Guaciski, o Herbalife tomou a iniciativa e o dominio. Os canarios revertiron a situación cun parcial de 31-23. O acerto no tiro exterior de Kevin Pangos, 21 puntos, e Albert Oliver, 11, xunto dominio no xogo interior de Sabané e Allen Omic, foron aumentando as diferenzas a favor do Herbalife. O Obradoiro quedou sen opción nos minutos finais, a pesar de gañar o último parcial. O final, 88-75. Os santiagueses seguen sen gañar a domicilio. Nos faltó, por ejemplo, finalizar los unos contra unos que tuvimos en acciones de canasta, ¿no? Por ejemplo, hacemos 10 puntos y tenemos muchas pérdidas que son pérdidas absurdas, ¿no? Balón interior, un paso a una salida de bloqueo, una subida de balón que nos lo quitan de las manos. Eso fue definitivo porque esas pérdidas nos costaban después contraataque. La silla vacía de Aito García René es convaleciente por una operación quirúrgica no impidió que su idea de juego se viera reflejada en un partido al que el Herbalife Gran Canaria llegaba tras haber vencido en Eurocup cómodamente, pero aún sin resolver las señales de agotamiento dejadas en las últimas semanas. Así que el 13-4 de los primeros 5 minutos alimentó a un equipo que batía con cierta comodidad a un rival que llegaba con su mismo número de victorias. Guaciski, que acabó como máximo anotador de los gallegos con 24 puntos, supo sostener al Río Natura, que ofreció su mejor versión con una ventaja de 4 puntos en el segundo cuarto. Pero el Herbalife Gran Canaria se recompuso antes del descanso para irse a vestuario 7 arriba. A partir de ahí, bajo la dirección de un excelente Kevin Pangos, 21 puntos y 4 asistencias, el juego isleño arrolló a los gallegos. Fueron sus mejores momentos, una llamada a la diversión con un baloncesto alegre, rápido, que encontró una grada entregada al espectáculo. La ventaja no cesaba de aumentar hasta alcanzar los 23 puntos y acabar en un plácido final que mantiene al Herbalife Gran Canaria invicto en casi quinto en la clasificación ACB.